Venga, vamos. ¿Te falta una bola, entonces? Sí. Ay. Si no, la... No, no, no te preocupes, no tengo. Oye, Raúl, ¿la piscina de Ojijanea Armilla o solo Ojijanea? ¿Sabes la que digo yo, la cubierta de Armilla? Sí. Que está en la calle que va hacia la Diputación. La Diputación.
¿Quién va a hacer? Lo que tú quieras. Si quieres acabar ya, yo por mí, yo creo que tú ya estás bien, vaya. ¿Cuántas te han salido así? Así no lo he contado, nos han salido la mejor entre 15 y 20. Hazlo de nuevo, a ver. Yo sé. En 3. Así como lo estaba haciendo, ¿vale, André? ¿Cómo? Así como lo estaba... En plan, espérate. Sí, si esa es la difícil. Ahora no me va a salir. Digo, de hecho, si yo a mí me salía en mi casa como máximo 15. Y ahora he hecho 40 y pico. Esta, esa es la difícil. No, que me he quedado asombrado. Porque no me salía, que no me salía más. Es que es fácil. Yo lo que sí, quiero es que hagas vale. Ahora. Yo lo que quiero hacer es hacer tres sí, normales. La cascada. Cascada normal y la otra. Voy a hacer primero de esta vez de aquí. Ahora sí os digo una cosa, mirar de aquí para allá es más difícil, porque os mire un poco para allá, hay que mirar para acá. Ah, porque no me... Es que vale. De pronto ha salido ahí el sol. Pero por mí, Juan, ya está bien, ¿eh? Lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, por mí ya... Sí. Y Raúl sí quiero ver, bueno, después, ¿eh? De todas maneras, que me ha gustado. Con esta mano me ha gustado delimitar las cayolas. Y una semana que no... Ya, pero te puedo decir que seguro que te va a ayudar en la recuperación porque hay una niña que me dijo... No, sí, porque al final... ¿Sabes quién es? ¿Laura? ¿Laura Guzmán? Me suena, pero pues no. Laura Guzmán... se partió, no sé si el hombro, la clavícula o no sé qué, y tiene como un 7 desde aquí hasta aquí que la rajaron entera. Se lo hizo eso en diciembre o en enero, esquiando, y cuando llegó febrero me dijo que no sabía cómo iba a estar. Ella ha hecho todos los entrenamientos, o sea, una máquina. Te lo digo para allá. No, sí. Yo creo que hasta la ayudaba porque dice, es que eso me ayudaba que yo estaba moviendo el brazo ese que me costaba más. No, sí, la primera semana ya cuando me dijiste que era el 14 y tal, digo, bueno, voy a intentar menos un poco. Y sí que me duele un poco, pero vaya. A mí esta es la que no me sale. Encantada. Mira que luego todo el mundo me da la que más fácil pilla. Siempre digo. Tienes que. Es que esta es lo que te digo. Es que siempre digo una. Porque yo ya te he visto, es que esto es lo que tienes mal ahora mismo. Tiro siempre uno hacia adelante. Pues nada, hacia arriba. ¿Ves? Es que en realidad tienes que pensar que tienes que lanzarla. Sí, que tengo que lanzarla siempre. Diagonal, así. Entonces, ya está, ¿no? De esto, vale. Ya está. Tenéis que hacer los comentarios. Los comentarios. Y luego ya tengo que. Las otras cosas, la evaluación de las otras cosas. Que las llevo bastante avanzada, pero no la tengo acabada. Vale. Los comentarios en YouTube se dice todos los de malabares. Hago este también. Vale. Es que tienes que repetir. Tienes que hacerlo en el mismo sitio. Además, saldrán estos nuevos. Vale. Vaya, que lo que te quiero decir que en YouTube estarán los otros. Y esto. Haces esto, pero en la. Cuando rellenes el formulario, a mí ahora ya me aparecen los nuevos, porque machacan a los antiguos. Vale. ¿Entiendes? Vale. Ya está. Intenta ver si me sale, aunque sea 15. A mí la máxima que me ha salido de esta es 9, pero... Mal. Muy mal. Con 9 mal, ¿eh? Pero muy mal. Con 9 te veo yo para 3 aquí. De todas formas, si vengo para el 3, pues por lo menos yo creo que esto ya me saldrá. Pues céntrate. Sí, yo te diría, Raúl. Te sale más o menos bien. Lo de sí, bote esto, y tal. No. Intenta esto para el 3, relajamente. Lo que pasa es que yo para el 3. Bueno, intenta, hazlo ahora. Intenta hazlo hacerlo ahora. Vale. Con el débil estilo has pensado también hacer. ¿Cómo? Con el débil estilo has pensado hacer cosas. ¿Tú quieres decir diablo? No, el débil estilo, el palo estilo va de un lado a otro. Ah. Pues no, pero no por otra cosa, sino porque esto es que tiene más funcionalidades. Sí. Y es muy fácil de obtener y muy versátil. A partir de aprender esto, luego te es más fácil aprender las otras cosas. Como hacerlas con el diablo o hacer otro tipo de... Es que, por ejemplo, en tazar, las de malabares estas no me salían. O sea, no sé si es porque tuve poco tiempo o porque he negado. Y... Lo hacíais con pelotas sin bote.
Sí. Con pelota, no, con pelota normal. ¿Con pelota normal? Y no me salía nada, pero vamos, nada de nada. ¿Tú en qué taza estabas? En el de vaina. Vale. Y luego cogí el Devil Steel. Y el Devil Steel, vamos, lo vivía hasta aún. Yo qué sé. Pero lo cogí en dos días, empecé ya. O sea, casi te daba clase Inma Cubillo. Sí. De atletismo y fundamentos de. Inma Cubillo. Allá hay un montón de estos que se han hecho. Ella es de mi promoción. Sí, ¿no? Es buena profesora. También era buena compañera, ¿eh? Sí, ¿no? Está bien. Bueno, Andrés. Pues nada, sí, me alegro que estés bien, que tengas el brazo bien. Sí. Y vaya, qué mala pata has tenido, desde luego, ¿eh? El Luis G, que tenía que tirar. Ya, ya, pero muchas veces estas son casualidades. Sí, son casualidades, porque ahí estábamos en el mismo equipo. O sea, es que. Para un momento, Raúl. Así te va a salir. Solamente tienes que poner los pies. Eso ayuda mucho. El tener equilibrado el cuerpo. Yo... No sé qué te quieras decir, pero casi ya se te han pasado los dos intentos. No, de casi no, ya. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Fanda. Y lo voy a dejar ya porque este no me va a salir, o sea que. Es que sí. Quizás. Es que. Yo te he visto.